Mi nombre es Omar Arap y es un placer estar acá en Atlantic University para poder dictar nuestra primera masterclass hablando de transformación digital y el impacto que va a tener en la industria financiera. Vamos a estar conversando con mi colega Luis Miguel La Placa y poder dar un aspecto global de lo que tiene que ver la transformación digital. Vamos a estar hablando de los procesos, las tecnologías y las personas. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Omar. Bienvenidos a todos. Hoy hablaremos de transformación digital y digital onboarding. Muchas gracias. Gracias, Luis Miguel. Bueno, como comentábamos, vamos a estar hablando de transformación digital y el gran impacto que tiene la industria financiera. Cuando uno habla de transformación digital puede hablar de tres aspectos o de tres niveles o de tres ecosistemas que tienen que ver con los procesos, las tecnologías y las personas. Hoy vamos a estar hablando de algo que para que pueda producirse una transformación digital tiene que ver las personas y por eso es muy importante el People First. Acá van a ver una foto de Singapur de 1900 y una foto de Singapur del 2021, una de las 5 economías más importantes del mundo, y aquellos que hemos tenido la oportunidad de participar en Singapur vemos que la transformación que están haciendo las personas que tienen que ver con los procesos y la tecnología. Aquellos que tenemos la oportunidad de haber trabajado en Singapur con procesos y tecnología, vemos cómo las personas hicieron esta gran transformación. Y por eso no tenemos que prepararnos para los cambios, sino tenemos que prepararnos para la aceleración que van a producir esos cambios. Es tan importante las personas que se puedan adaptar a esos cambios en esta transformación y en esta revolución industrial, como pueden ver en nuestro gráfico. Hoy estamos hablando de hasta la 5ª revolución industrial que tiene que ver con las tecnologías exponenciales y la aplicación de esas tecnologías exponenciales. Por eso me encanta este quote de Madeleine Albright, donde dice que estamos de cara al uso de tecnologías del siglo XXI con mentalidad del siglo XX, con instituciones del siglo XIX. Por eso es muy importante la adaptabilidad que podamos tener. Siempre me gusta tener a este señor en el board donde habla de la adaptabilidad humana. Por eso es muy importante esta transformación digital que tiene que ver con la adaptación y por lo cual es por primera vez en estas charlas de transformación digital que me gusta meter el tema de Mindset Resilience. Todo lo que tenga que ver con resiliencia, si no las personas no se van a poder transformar. Por eso no nos tiene que importar si perdemos y quedamos en el suelo, sino lo rápido que nos levantamos y las veces que nos levantamos. Por eso me encanta un quote de Viola Davis, que es una de mis actrices favoritas, donde dice que el mindset de la resiliencia es la disponibilidad que nos tenemos para adaptar a fallar y la forma en que salimos de esa falla y cuántas veces salimos nos hacen 100% como personas para podernos adaptar y poder analizar esa transformación digital. Por eso hemos hablado de la aceleración para los cambios, hemos hablado de las tecnologías exponenciales, hemos hablado de las personas y lo importante que son las personas para esta transformación. Y por eso, para crear empresas exponenciales, necesitamos el uso de tecnologías exponenciales. Como ven en el gráfico, ven ese gap entre el uso de tecnologías exponenciales y el gap con el crecimiento humano. Por lo cual, el futuro está mucho más rápido de lo que nosotros creemos y se da por la convergencia de esas tecnologías exponenciales. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial y la Big Data. La convergencia de eso en la industria financiera va a hacer que tengamos mejores experiencias de usuario y podamos acelerar esa transformación y el time to market. Por eso este es un ejemplo de cuánto se tomó tener 100 millones de usuarios. La telefonía tardó más de 75 millones. Años, o Candy Crush tardó 3 años, y están viendo que estas tecnologías exponenciales como Zoom en 4 semanas tuvieron más de 300 millones de usuarios, o Fortnite en 2 semanas tuvo más de 250 millones de usuarios. Las tecnologías exponenciales van a hacer que creamos organizaciones exponenciales y por eso el market cap de las compañías en el último tiempo del mercado están cambiando Y por eso hoy estamos viendo cómo Apple, Google, Microsoft, Amazon o Tencent están cambiando esas tecnologías exponenciales y están siendo estas Big Tech donde van a hacer una gran transformación en el mercado financiero. Por eso el Global Market Cap, el ranking, están siendo las empresas de tecnología las primordiales en tener ese market cap más alto con respecto a otro tipo de compañías. Por eso es muy importante para nosotros en esta masterclass poder decir que ser digital no es una tecnología, sino ser digital es una estrategia. Y esto va a tener que ver con parte del programa de transformación digital que vamos a estar lanzando en el 2022 para hablar de todo lo que tenga que ver con procesos, tecnologías y personas y la resiliencia que hay que tener para este crecimiento exponencial utilizando la tecnología como parte estratégica para el crecimiento exponencial. En este crecimiento exponencial y en este nuevo paradigma es en la industria financiera, donde es una de las últimas revoluciones, últimos bastiones que tiene que transformarse, es el cambio exponencial del modelo de negocios. Ningún banco quiere tener su momento Kodak, por eso los bancos y la industria financiera van a tener que cambiar su nuevo modelo de negocios para este crecimiento exponencial y este cambio de modelo de negocios y de producto. Ejemplos, y podríamos estar todo el día hablando de ejemplos entre Blockbuster y Netflix o Kodak con Instagram, el gran impacto que van a tener el modelo de negocios y los nuevos productos financieros que van a poder salir al mercado. Por eso una de las claves que tiene esta transformación, así como hablamos de las personas, hablamos de la adaptabilidad, hablamos del mindset para poder hacer esta transformación, uno de los mantras más importantes que vamos a tener es el customer centric, centrarnos de verdad en el cliente. Y por eso es muy importante cómo se está viviendo hoy la banca tradicional versus la banca digital y que está centrada en las personas, en la experiencia de usuario. La experiencia va a ser un arma fundamental para que la industria financiera pueda tener un alto impacto en la experiencia de usuarios con tecnologías exponenciales. Uno de los 7 componentes esenciales para hacer la transformación digital, podríamos estar hablando de cada componente. A mí me gusta mucho el componente que tiene que hablar con la cultura, el liderazgo y las personas y las tecnologías exponenciales, como la inteligencia artificial y la Big Data. Uno de los claves de las claves centrales para esta transformación en la industria financiera va a poder hacer el análisis de la data. Si no, ¿cómo voy a poder manejar ese análisis de la data para poder tener una mejor experiencia de usuario, para estar centrado en el cliente? En esta transformación de la industria financiera, la colaboración va a ser otro eje fundamental entre las fintechs o las startups y la industria financiera. Esa colaboración va a ser parte del ecosistema digital y poder tener una mejor estrategia para poder tener un alto impacto en el modelo de negocios y la transformación. Y acá es donde vienen los grandes ejemplos de cómo las Big Tech, las grandes compañías, van a poder transformar en la industria financiera, como Facebook, Apple, Google o Amazon. ¿Y por qué estas grandes compañías están teniendo un activo protagonismo en la industria financiera? Porque están invirtiendo mucho en el ecosistema de fintech, tanto en Europa, como en Estados Unidos, como en América Latina, como en Asia, para poder evolucionar esta transformación digital. Por eso, por primera vez, vamos a empezar a hablar de esta adaptabilidad humana, de esta transformación, donde la industria financiera va a tener que tener el journey, la estrategia de ese journey, donde una de las grandes sugerencias que damos en esta masterclass es que tengan un propósito. Es muy importante tener un propósito de hacer esa transformación. ¿Cuál va a ser el propósito de esa transformación? ¿Cómo voy a ser ágil? Usar no solamente metodologías ágiles, sino no tener miedo al cambio. Hay uno de mis ídolos que es Bruce Lee, donde dice que hay que ser be water, my friend. Donde ser ágil va a ser muy importante para ser veloces y ser adaptativo. Estos van a ser los 4 pilares donde vamos a tener que tener un viaje estratégico para poder hacer la transformación. Y no en vano hay un auto de carrera. Claramente las personas como escudería van a ser parte de un equipo, de ser resiliente, de saber adaptarse a los cambios, de tener o no tener miedo a equivocarse y poder hacer esta transformación. ¿Por qué? Por los clientes, Los clientes no van a comparar bancos, los clientes van a comparar experiencias. Para mí este va a ser uno de los ejes fundamentales en los próximos, en la segunda ola de transformación en la industria financiera. Por eso, para repasar algunos servicios de la industria financiera, nos vamos a concentrar en algunos datos estratégicos que están dando algunas consultoras. En este caso, esta consultora que puedan ver en pantalla ya está hablando de cómo va a ser ágil esa transformación, donde las personas van a ser fundamentales, pero va a haber un montón de personas, de estructura, de personas, de tecnología y de procesos que van a poder tener un gran impacto en ese journey de transformación. Y este es un gran pantallazo donde McKinsey está mostrando cómo las industrias están evolucionando en la transformación digital. Van a poder ver abajo de la pantalla cómo la industria financiera es una de las industrias que más le ha costado hacer una transformación. Puede ser por las regulaciones, puede ser por los mercados, pueden ser por las tecnologías, por el uso de las tecnologías. Pero va a ser muy importante esta transformación y que esta transformación esté dictada no por factores exógenos, como pueden ver en esta pantalla, donde los factores exógenos, como hemos vivido en estos últimos 2 años, no nos hagan la transformación, sino que la transformación esté liderada por personas, esté liderada por los C-Levels, por un equipo de personas, y que toda la organización esté preparada para esa transformación. ¿Cómo vamos a ayudar en esta transformación dentro de la universidad? Es teniendo un playbook, teniendo un equipo de personas con muchas habilidades, con muchos skills para poder trabajar entre 4 y 8 semanas teniendo un playbook para poder hacer esta transformación digital. Por eso la transformación digital no es un viaje, perdón, es un viaje y no es un destino. Por eso esa transformación digital no hay que tener miedo al fracaso, sino, como veíamos adelante, hay que pararse rápido y poder seguir con el aprendizaje que se ha hecho. Por eso se utilizan metodologías ágiles y por eso es muy importante las personas que tienen mucho conocimiento de la industria financiera y aquellas personas que vienen de otras industrias o aquellas personas que vienen con un valor agregado para hacer el blend y poder hacer ese viaje lo mejor posible. Este es un framework de transformación que se puede utilizar para poder avanzar en la transformación digital. Definir una estrategia digital. Es muy importante definir el modelo de negocios. ¿Cuál es el modelo de negocio que según mi estrategia voy a poder ejecutar con los enablers, con las personas partners que voy a elegir para hacer una estrategia de colaboración y cómo lo voy a orquestar? Es fundamental cómo voy a orquestar la salida a esta transformación digital. ¿Cuál va a ser el mercado? ¿Cuáles van a ser mis clientes? ¿Cuál va a ser mi estrategia de marketing y comunicación? ¿Cuáles van a ser los procesos? ¿Cuál va a ser la tecnología para poder llevar adelante esta orquestación? Una de las tecnologías exponenciales o uno de los nuevos modelos de negocios que hemos traído a esta masterclass es el Open Banking. Hoy, como los bancos van a priorizar la experiencia digital. La experiencia digital va a ser fundamental para la competencia de los usuarios y cómo los bancos post-COVID están viendo cómo van a utilizar distintas herramientas, distintos argumentos para tener mejor experiencia de usuario. Por eso, hoy, como ven en este gráfico, el Open Banking ha acelerado la adopción como banco como servicio y hoy muchos bancos están implementando en Latinoamérica y en algunos países de Latinoamérica con mucho más foco el Open Banking y la experiencia de usuario utilizando canales digitales para que podamos tener una de las tecnologías más importantes en uso que es el onboarding, donde mi colega Luis Miguel La Placa más adelante va a poder hablar de algunos ejemplos de Latinoamérica. Hoy el Open Banking es uno de los aspectos donde más del 86% de la industria a nivel global está haciendo proyectos de Open Banking, 8 de 10 instituciones está involucrada, más del 90% de las industrias financieras ya está implementando proyectos y va a dar más de $10 billones de revenue este nuevo modelo de negocios. Lo igual que la banca como servicio. Hoy la banca como servicio y el Open Banking van a ser dos modelos de negocios, dos estrategias donde los bancos tradicionales o los challenge banks o los o los retailers van a poder poner a disposición un nuevo modelo de negocios para poder hacer la transformación de su banca tradicional, para tener una mejor experiencia de usuario, tener una mejor estrategia digital y poder llevar a todas sus personas a este nuevo ola que se viene en la industria financiera. Por eso acá ven un gráfico súper claro de cómo la banca tradicional y cómo el futuro de la banca va a poder estar centrada en el cliente. El cliente es el que va a elegir los productos al mejor servicio que le ponga a disposición la banca. Esto va a ser uno de los grandes retos que va a tener la banca tradicional, donde va a tener que estar centrada en la data para poder darle una mejor experiencia de usuario a las personas. Este es un nuevo paradigma y este es un gráfico que lo vamos a ver en nuestro programa de transformación digital que vamos a dictar el año próximo. Esto va a ser una de las del framework donde vamos a poder trabajar como una experiencia digital y la experiencia de usuario, donde ese journey va a ser parte fundamental. Ahora los voy a dejar con mi colega Luis Miguel La Placa. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Omar. Para que nos hable de algunos ejemplos a nivel global y Latinoamérica que son parte fundamental en cualquier experiencia de usuario. Luis. Bueno, hoy nos toca conversar sobre onboarding digital y las particularidades en cada una de las regiones y a nivel global. Hablando de onboarding digital, ¿qué es el onboarding digital? Es a través de un canal digital y de un proceso de autogestión permite a nuevos clientes completar su proceso de alta o bien a clientes actuales gestionar un nuevo producto. Algunos de los factores que debería de tener el proceso de onboarding digital y son factores claves que quiero que se lo lleven y que los recuerden a la hora de llevar adelante un proceso de estas características son que tienen que estar pensados en las personas, este concepto de people first, que permita a los clientes 100% digitales de manera segura y escalable acceder a los canales digitales y que tenga un journey amigable y sin fricciones para el usuario final, pensando siempre de que los usuarios no solo son personas de edades cortas o jóvenes, sino también personas de edades avanzadas. Respecto, y uno de los temas que bien venía tocando Omar, en un proceso de onboarding digital, de transformación digital, podemos encontrar beneficios, podemos encontrar desafíos y podemos encontrar claves del éxito. En cada uno de estos tópicos me gustaría destacar, y también es uno de los puntos muy interesantes que se lleven, es beneficios en lo que es reducción presupuestaria. Hay un cálculo que aproximadamente el 70% del costo de apertura de una cuenta se reduce aplicando un proceso de onboarding, como que a continuación vamos a ir viendo y haciendo doble clic. Y el crecimiento de los usuarios de la banca y la inclusión financiera de esos usuarios en estos nuevos canales digitales, de aproximadamente un 50% como les comentaba. Algunos desafíos, como por ejemplo los que les estoy contando, es atender a las nuevas generaciones digitales que no quieren ir a sucursales o entrar en procesos habituales de firma de papeles, idas y vueltas con el banco y estar perdiendo su preciado tiempo en las sucursales bancarias, pensando también de que en los tiempos que corren, a nivel mundial, tiempos de COVID, muchas de esas sucursales bancarias han tenido que cerrar sus puertas por el efecto de la pandemia. Respecto de las claves del éxito, un punto muy importante a destacar es la formación de equipos multidisciplinarios, ¿sí? Y de alto nivel, trabajando en conjunto y en plena sinergia. Esto nos va a permitir que ese proceso de onboarding sea efectivo y eficaz a la hora de llevarlo adelante, haciendo interconsultas a especialistas de distintas áreas. Especialistas de las áreas legales, especialistas de las áreas de comunicación, especialistas de las áreas de user experience y especialistas, obviamente, del departamento de tecnología para poder lograr esa conjunción de integraciones que van a aseverar que una persona pueda darse de alta de forma segura dentro del canal digital. Respecto de los pilares de la seguridad, como les comentaba recientemente, hay dos puntos importantes a destacar, que es que en el mundo real esa persona exista y que el propietario de esa identidad, de esa persona, esté interactuando, sea quien esté interactuando con el canal. En otras palabras, ser quien dice ser, que la persona que está detrás del dispositivo móvil o detrás de la computadora sea la persona que dice ser. Para eso se desarrolla un proceso, el cual es 100% configurable o debería ser 100% configurable y pensado 100% en el usuario. Ese proceso tiene que tener, obviamente, pensado para una persona que está en una situación fuera de una entidad financiera, fuera de una sucursal financiera, donde habitualmente lo hace en un tiempo de relax o en un tiempo que tiene específico para él. Entonces, generalmente esos procesos deben arrancar con la captura de información a través del ID de esa persona de cada uno de los países. Tiene que tener un concepto de mesa de ayuda o back office de onboarding que permita a los operadores y a los administradores del banco dar trazabilidad a todo ese proceso, y luego, y es un factor súper importante, y donde las fintech también juegan un papel y un rol fundamental en este proceso, que es la interconexión mediante distintos protocolos, por ejemplo APIs, sobre la conexión a otros organismos satélites, como pueden ser organismos federales, organismos gubernamentales, o bien burós específicos para la colecta de información necesaria para la veracidad de esa información, ¿sí? Repasando, de los puntos más importantes es aseverar que la persona, esa identidad de esa persona existe realmente, que es una persona viva, ¿sí? Y que es una persona que existe en el mundo real. Esos son los puntos principales de este proceso para identificar que la persona es quien dice ser. A posterior de ahí, suelen darse distintas situaciones en entidades financieras en donde está la conexión bancaria, está la conexión a los distintos procesadores y la conexión finalmente a las marcas que van a permitir todo lo que es la apertura del mercado de aceptación. El objetivo final de un onboarding tiene que tener un objetivo, en este caso en particular, en este ejemplo que les estoy trayendo, es la confección y la creación de una billetera digital. Para la masterclass de hoy he traído casos de estudio a nivel global y casos de estudio de Latinoamérica específicos de procesos de onboarding. Respecto de los casos de estudio global, traje tres a la mesa. El primero es Revolut, que es un challenge bank, un banco digital, en el cual lo que estamos viendo es su proceso de identidad digital para sus clientes. Ellos, a través de una aplicación móvil y de un proceso rápido e intuitivo, verifican la identidad de las personas con tan solo tomar una selfie de la persona y algunos datos biométricos de esa prueba de vida. El segundo caso es Citibank, en este caso, contándonos, es un video que tiene audio respecto de Citi, es un video donde ellos cuentan nuevamente cómo va a ser su nuevo proceso de onboarding, el cual apunta específicamente a la disminución de papeles, de firma de papeles y la ida a las sucursales para lograr un onboarding y la apertura de una nueva cuenta en el banco. Aquí lo que vemos son prácticamente las dificultades que día a día las entidades financieras tienen a la hora de captar un nuevo cliente en lo que es firma de papeles, disponibilidad de tiempo en sucursal y el costo que tiene la disponibilidad de tiempo en la sucursal, tanto de los operadores del banco como también de las personas que desean aperturar una nueva cuenta. En este proceso lo que se logra es una conceptualización y una definición mucho más amplia de tomar solo la información necesaria para la apertura de una cuenta en este caso. El tercer caso, al igual que el primero, es de otro challenge bank, en este caso N26, en el cual tan solo con la captura del ID y la captura del pasaporte o del pasaporte de la persona y con un journey específico en donde indica cuál es la prueba de vida, que tiene que tener las luces encendidas y con buena iluminación en la sala, y una videollamada se hace la apertura de una cuenta bancaria. Este es un challenge bank que en los últimos tiempos ha dado mucho que hablar y ha crecido enormemente a nivel global. Los siguientes tres casos son referentes a Latinoamérica. He traído tres. El primero es cuenta DNI de Banco Provincia. Y principalmente estos tres casos de negocio, tanto cuenta DNI como YOLO, que es de Bantrap, el Banco de Trabajadores de Guatemala, y Banco Nación de Argentina con su aplicación BNA+, hablan de la inclusión financiera. El foco y el motivo de estos bancos y donde estos tres proyectos han sido súper exitosos en sus países y a nivel de Latinoamérica, habla de cómo incorporar personas en dificultades financieras o en zonas de dispersión geográfica en donde el acceso a la entidad financiera es realmente complejo, es el caso por ejemplo de Guatemala, termina siendo un proceso de onboarding digital y apertura de cuenta en tan solo un minuto y para todas las personas. El segundo caso, como les comentaba, es YOLO. Aquí también van a ver temas de tecnologías exponenciales, como las que represento en mi compañía Veritran, respecto de cómo generar que las aplicaciones tengan menor consumo de datos respecto a las actualizaciones y cómo se puede deployar una aplicación en distintos stores y el ciclo de vida de esas distintas tecnologías de una forma rápida, ágil y segura. Por último, es el caso de Banco Nación de Argentina con su aplicación BNA+. Acá voy a destacar dos puntos importantes de esta publicidad. El primero de ellos es algo que están viendo en este momento, que habla de la fe de vida, ¿sí? En muchos de los países, principalmente de Latinoamérica, la fe de vida es un proceso por los cuales los adultos mayores tienen que ir a la entidad financiera a dar fe de que siguen estando activamente de forma activa y tienen que dar esa fe de vida que usualmente es con una entrevista a un operador del banco o bien interactuando con el ATM. En este caso, en los tiempos de pandemia, fue realmente una gran noticia para los adultos mayores. Esa fe de vida se podía dar directamente desde el dispositivo móvil, lo cual generó ahorros de tiempo y principalmente una mejor experiencia de usuario para los adultos mayores. El segundo punto que quiero destacar, y súper importante, en esta oportunidad también estamos hablando de un nuevo paradigma que se abre en el mundo, que no es solo la inclusión financiera, sino también la inclusión de los distintos géneros, ¿sí? Poder hablarle, tener una experiencia distinta para los distintos géneros que hoy se presentan en el día a día y que también hay que hablarles con un lenguaje distinto y particular. Por último, me encantaría mostrarles cómo es en cada una de estas aplicaciones móviles la captura de información de una forma rápida, ágil y con cero estrés para los usuarios finales, pensando siempre en que el usuario final entienda la manera en la cual se va a llevar adelante el proceso, adelantándole cada uno de los pasos que a continuación va a ir dando en este proceso general de onboarding. Como verán, comparten una experiencia similar en lo que es captura de información a través del ID, captura de información a través de una prueba de vida, mediante la apertura de una cámara y la filmación de este video, de este self-recording y esta prueba de vida sobre la aplicación. Y por último, la ida hacia los distintos burós, como les comentaba en ese flujo inicial, para colectar la información necesaria y requerida de forma fácil, rápida e intuitiva y principalmente cumpliendo con todas las normativas en cada uno de los países. Tema que también va a ser parte de nuestra masterclass y nuestro programa, temas normativos en cada uno de los países donde se lleva adelante un proceso de estas características. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Omar, por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias, Lucho. Muy buena exposición. Para continuar con el tema de las tecnologías exponenciales en la industria financiera, así como Luis Miguel nos conversaba sobre todo el tema de onboarding y de aspectos de Latinoamérica, vamos a ver algunos aspectos a nivel global. Santander va a invertir más de 20.000 millones de dólares en el mundo digital para hacer transformaciones. Un ex directivo de un banco español diciendo que su competencia no son los bancos, sino las competencias son las Big Tech, como Google, Amazon, Facebook. Y para que vean lo que hoy está pasando en estas grandes compañías. Google, una compañía de 137 billones de dólares metiéndose en la industria financiera. Hace mucho tiempo, en el 2008, decíamos o nos preguntábamos mucho de nosotros por qué Google compraba YouTube por 1.65 billón de dólares. Hoy YouTube genera 1.65 billón en revenue por semana. Claramente sabían a dónde iban y sabían cuál era la experiencia de usuario, el análisis de data y cómo utilizar ese análisis de información. Por eso hoy Google se está focalizando en todo lo que es payment, en todo lo que es remesas, en todo lo que es plataforma de e-commerce, que va a ser la nueva era de la revolución de la industria financiera. Por eso Google está utilizando distintos ejemplos de billeteras, de aplicaciones, para poder transmitir esa industria financiera, esa experiencia financiera, perdón, como una buena experiencia de usuario. Facebook, una de las compañías que se ha hablado mucho en estos días. Facebook, una compañía más de $60 billion metida en el mundo de la industria financiera, metida haciendo remittance P2P, utilizando sus millones de usuarios, metiéndose en el negocio de payment, en el negocio de criptomonedas o en el negocio de e-commerce. Y claramente Facebook va a consolidar su estrategia de payment a nivel global, utilizando distintas aplicaciones. Y por supuesto, WhatsApp empieza a ser uno de los principales P2P transfer money a nivel global y utilizando esa experiencia de usuario. Por eso Zuckerberg sale a decir que una de sus estrategias para el futuro es tener un gran aporte y un gran protagonismo en la industria financiera. Apple, aquellos que vivimos en partes como Estados Unidos, Apple hace unos años atrás sacó su billetera, hizo su experiencia de usuario de entregar una tarjeta de crédito o una tarjeta virtual, y claramente Apple se basó no en el producto, sino se basó en la experiencia de usuario. Hoy hay más de 20 millones de personas utilizando la billetera de Apple y haciendo todo tipo de e-commerce y de pagos utilizando esa experiencia de usuario. Y una de mis favoritas, Big Tech, donde se está metiendo en la industria financiera, de la cual deberíamos aprender, una de las compañías que vale más de $230 billion, que es Amazon. ¿Por qué Amazon se está metiendo en la industria financiera y por qué puede tener mucho éxito en países como Asia, en países como Latinoamérica, donde ya en algunos países de Latinoamérica se está metiendo, como Colombia, como México? Hoy Amazon tiene algo que deberíamos aprender mucho, que es el ecosistema simbiótico entre la compañía y sus merchants, para poder hacer esa interfaz y poder generar esa experiencia de usuario y poder generar un nuevo modelo de negocio basado en la experiencia de usuario. Y algo que Amazon está también implementando en la industria financiera es el conocimiento del cliente. No se olviden que ellos tienen algo que se llaman los Prime Members, donde conocen qué hacen esos clientes, cómo lo hacen, por qué lo hacen y ese análisis de data. Y eso le va a dar una mejor experiencia de usuario y poderle dar unos productos financieros. Como ven acá, hoy Amazon tiene más del 61% de personalización en sus usuarios versus lo que puede tener la industria financiera. Estas Big Tech claramente están haciendo una transformación y claramente van al mundo de la experiencia de usuario. Volviendo a algo más local, compañías como en la que me toca ser ejecutivo, como Veritran, van a poder encontrar white papers para poder ver por qué la experiencia de usuario, el time to market, la seguridad y la humanización son parte fundamental de la experiencia de usuario. Así también como los shakes, una estrategia que sacamos hace un tiempo muy simpática, donde de otra forma le transmitimos una experiencia a la industria financiera de educación, donde eligiendo cada shake se puede educar de distintos sabores con distintos ingredientes. Y dos cosas para ir cerrando que me interesan conversar en esta masterclass: la plataformización de la industria financiera. Cada industria financiera, llámese banco, retail, community bank, regional banks, credit unions, se va a querer plataformizar, va a querer ser el Netflix de la industria financiera o el Uber de la industria financiera. ¿Por qué? Porque se va a querer personalizar, la data. Cuando esa persona se loguee en su billetera, en su app, va a saber cuáles son los productos financieros que le quiere otorgar. Para mí la plataformización y la personalización van a ser dos aspectos fundamentales en la industria financiera que van a poder mejorar la experiencia de usuario. Para terminar y para hacer un recap de todo lo que hemos conversado en esta masterclass, la colaboración y la estrategia de alianza entre los bancos y las fintechs va a ser clave para generar un customer journey centrado en el cliente y poder generar nuevos modelos de negocio. Ese journey va a estar basado en esta organización, donde vamos a poder implementar distintos aspectos para poder implementar una transformación con alto impacto y el uso de tecnologías exponenciales. Y lo último, esta transformación no se va a poder hacer sin que las personas estén capacitadas, educadas a nuestro nuevo reto, que es las personas son lo primero como driver importante para la transformación digital. Finalizando nuestra primera masterclass en el laboratorio de Atlantis University, y en el transcurso de los próximos meses vamos a hacer algunas otras masterclass, la van a poder ver en nuestro website, y preparándonos para el programa de transformación digital que vamos a dictar en 2022. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.